Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, IESALC, eligió en 2015 a la ciudad de Córdoba, en Argentina, como sede de la tercera Conferencia Regional de Educación Superior, CRES 2018. Académicos de la región se reunirán en junio de 2018 para reflexionar y debatir sobre la misión, el sentido y el futuro de la educación superior de cara a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas. Esta cita no es casual. La Universidad Nacional de Córdoba, UNC, se prepara para celebrar, el 15 de junio de 2018, los 100 años de la reforma universitaria y quiere compartirlo con todas las naciones de América Latina y el Caribe. En junio de 1918, la UNC fue noticia en América Latina y el mundo. La reforma universitaria inauguró una nueva manera de entender la educación. Los estudiantes se levantaron contra la academia de la época, atada a intereses de sectores privilegiados. Los jóvenes cambiaron el perfil de la educación superior del continente y rescataron el sentido latinoamericano del ideario universitario. Hoy, la Universidad Nacional de Córdoba es un referente para la región por sus 400 años de historia. La ruta hacia la CRES 2018 considera los aportes desarrollados en las conferencias regionales de La Habana, en Cuba, en 1996, y de Cartagena de Indias, en Colombia, en el 2008, así como los resultados de los encuentros regionales de redes universitarias y consejos de rectores de los últimos años. Estos encuentros establecieron concepciones de la educación superior de la región, así como los rumbos a seguir, enmarcados en una cultura de paz, justicia, equidad, libertad, solidaridad, democracia y respeto de los derechos humanos. La CRES 2018 en Córdoba y en la UNC avanzará en este proceso de articulación, teniendo como guía la educación superior como un bien social, un derecho humano y una responsabilidad de los estados. Los rectores, rectoras, directores y directoras de las instituciones de educación superior del continente, junto a reconocidos expertos en temas educativos, a las autoridades de cada país, a la comunidad académica en general y a la sociedad civil, buscarán avanzar en un plan de acción que potencie el rol de los sistemas e instituciones de educación superior en el proceso de integración regional, que permita garantizar a las futuras generaciones un destino de prosperidad y buen vivir.